nombre es Luis Fernando Morales Izaguirre y nos encontramos en el municipio de Xico, en la comunidad Arroyo Seco específicamente. En esta parte se decidió establecer aguacate por las bondades de la tierra, que es una tierra franco-limosa que es especial para producir el aguacate en este caso. Estos árboles producen un aguacate variedad Hass, colores esmeralda, carnoso por decirlo así. Tiene una consistencia como si fuera mantequilla verde por decirlo así, muy sabrosa. Tiene un olor característico el aguacate y bueno, esas son las características de esta huerta. Y bueno, se producen aquí frutos, calidad extra, y hay de todo en los árboles. Vienen siendo arriba de 150 gramos, por decirlo así, 200 gramos, y hay hasta de 300 gramos en ciertos árboles. El proceso de su establecimiento aquí en la huerta es hacer primero que nada una buena cepa, un buen cajete, como le llaman los productores. Ahí es establecer el arbolito. Originalmente llega la planta que viene del vivero y bueno, es un injerto. Entonces a partir de que empieza a desarrollar el injerto, se le va ya con podas de pellizco que se le llama, ya se va haciendo se va formando. La formación de estos árboles es más o menos simulando una copa de vino. Eso es lo que se está haciendo para que en el centro entre el sol, por decirlo así, luz, tenga ventilación y bueno, y alrededor es donde se puede formar sus flores, ¿no? En lo que es en las puntas y alrededor de los árboles. El árbol de aguacate aquí presenta cuatro floraciones. En esas cuatro floraciones, bueno, se puede decir que hay árboles o en el mismo árbol está floreando y tiene aguacates. Aquí lo que pasa es que se traslapa, por decirlo así, hay cosecha, tenemos que manejar podas y se tiene que manejar malezas, en este caso control de malezas, el control cultural que se hace y todo está integral. El manejo que ustedes están viendo es alta densidad. En una plantación de aguacate se tienen 416 plantas por hectárea. Eso son muchos, muchos árboles. Bueno, la manera de cosecharlo, aquí el aguacate se cosecha arriba del 22% de materia seca. En este caso, digamos, es cuando está tres cuartos de su maduración en el árbol y ya lo demás es en anaquel. De 150 gramos en adelante, 200 gramos aproximadamente, es la preferencia del mercado. La producción de aguacate en este caso es nueva en el estado de Veracruz, apenas como estado de Veracruz se está incursionando en esta producción. En las áreas, digamos, de la parte de montaña o faldas de las montañas, sí tiene Veracruz, tiene suficiente potencial para desarrollar cultivo de aguacate.